pasado. Hablando de sordas, me pregunta mi comadre, comadre, ¿qué diferencia hay entre una mujer sorda y una mujer loca? Le digo, ay, comadre, pues una mujer loca le pasan muchas cositas por su cabeza y una mujer sorda le pasan muchas cabezas por su cosita. Pues sí, ay, una derechita, ay, pues te la doy derechita, hija. No, pues se ríen de mis patas. Dios mío, fíjense, vengo de la Ciudad de México. Allá hay una famosa alerta sísmica que suena así, guau, guau, guau. Cuando suena, mis patas se enderezan, de temblor. Me encanta. Ay, Dios mío, me tengo que hacer 40 veces. Ay, Dios mío. El temblor. Ay, me encanta. Ahí se me está bajando esto. Ay, no se escucha bien el sonido. Ay, lo bien hecho en la catedral. En Bellas Artes. Perdón, hijos. Una disculpa mía, mi cielo. Ese es... Ay, hija, mejor no quieras venir. Soy madre de un hermoso hijo. Soy madre. El otro día mi hijo me dice, mamá, ¿por qué tengo mi cabellito así? Le dije, yo tuve la culpa. Cuando iban naciendo me eché un pedo y así quedaste. Me encanta. Ay, todo le guardo a mi hijo, todo le guardo. Desde que estaba chiquito, me dice mi hijo, mamá, ¿cómo nací? ¿Cómo enamoraste a mi papá? A los hijos hay que decirle la verdad. Le dije, mira, hijo, te voy a contar. Un día, tu papá y yo íbamos caminando. Compramos una semillita, la sembramos, la regamos, creció, floreció. Ese día no la fumaba, me puso un gato. Y así naciste, hijo. Todo me guardo, desde que estaba chiquito, todo. Miren, su primera caca. Ay, la señora se fuchi. Usted hizo yogur. No, mamita, estamos en Oaxaca, donde caiga. Ay, miren, mi primer calostro. Calostrienta de corazón, de una sola chichi. Me quedó tan así, que con esta hasta yo brincaba. Y todavía lo conservo. Su cuerito de la circuncisión. Kilo y medio. El doctor me decía, otro medio kilo. Hombre, doctor, si así le quedó de 40 centímetros, no me lo joda. Ay, miren, vendo quesadillas en la Ciudad de México. Aquí creo que le dicen tlayudas. Le puse el temblor. Me encanto yo. Ay, esta es la estación del metro. Esta lleva chicharrón prensado, huevos estrellados y una empanada de chile. Esta es la bolosa. Esta lleva huevos, chorizo y papas. Esta es la monja. Esta lleva nopalitos. ¡Ah! Díganle al párroco de mi iglesia cada campanada. ¡Ah! Esta es la Juanga, todavía vivía mi Juanga. Esta llevaba pancita, tenía chile pero no picaba. Esta es la chupón, es la que más se vende. Esta lleva huevos y un chilote cuaresmeño. Bendito Dios, ay, ¡Vete no! Ay, Dios mío. Lo que hay que hacer para perder tiempo. Ah, ya se fueron varios colinitos. Pásense acá, hijo. Me la subo allá abajo. Ay, Dios mío. Toda pelón. Chaleteada. Primera vez. Una comezón. Imagínese el temblor con la comezón. El temblor.
yo, ¿por qué te enojas? Yo me subo a la cama, lo espero, hijo, que no venga a temblor, que no venga a temblor. Y me pongo esa mano así. Así. Abre la puerta, me ve y se me tapa. Yo le dije, ¿qué le pasa? Después de 2 minutos sale y me dice, ¡pum! Yo la tengo en mis patas. Deja, vengo de un borracho que lo único que te puedo meter es un susto. Al día siguiente, desnudo. Mujer, vamos a bañarnos juntos. Mujer, mira, me acerqué, me meto al baño. ¡Ay, bien! Se había rasurado abajo. Así chiquito, chiquito. Los huevos rojos. Y ya ves si me meten a la cárcel porque voy a echar uno de 8 años. Se mete conmigo y me dice, mujer, hazme una mamada. Dije, bueno, que le echo champú en los ojos. Que le dice, no, no, ya va, que no. Que le pone que amar. Que no, que no, que no. Ay, ¿cómo llegué a la cama? No sé cómo llegué a la cama. Y me le digo, no, ¿qué quieres de mí? Y que me dice, está bien, me perdió lo que tenía que hacer. Amigas, un pedo de otro. Dejé caer medio cuerpo en la cama. ¡Ay, que de los 120 kilos subí! Y él moviéndose. Y yo le decía, yo no, pero como no podía hablar. Y aquel moviéndose. Y me soplaba la oreja. Yo dije, en ese estado, cuando de repente me dice, muévete, que te muevas, no, que va, muévete, malo, amigas, amigas, a los 2 minutos, 2 minutos, empieza con esa gente que le da los hombres, mira, puede ser una pena.